El Renato mexicano no existe en original, sino que es una mezcla entre el chef y este nuevo personaje que sale mucho más allá de la mitad de la historia y que luego se termina aliando con la villana, pero no es que sea un villano villano, pero se asocia con el mal. En un principio no es que quiera hacerle daño a Angeli, pero Angeli nunca lo amó, como pasa en la mexicana, nunca amó a Renato, pero estaremos a la espera a ver si pasa lo mismo que en la portuguesa, si este termina cayendo en las mentiras de Rebeca y se une con ella, comienza a trabajar con Rebeca. Una vez que Rebeca es la dueña de la empresa, lo contrata para que sea el director de este lugar. Él acepta porque obviamente es un muy buen trabajo, pero poco a poco Rebeca lo va envolviendo en todos sus planes y él pasa a ser un aliado en todo esto. Hace las maniobras que Rebeca le pide, logra quebrar la empresa, pero él hizo un pacto con el diablo sin saberlo. Ella no quiere que él cuente las cosas que sabe sobre ella, por lo que manda a un hombre a que lo mate. Pero bueno, los voy a estar leyendo en los comentarios. Déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.